que es lo que yo prevalecería en las agencias de justicia, entendiendo su importancia y su trascendencia, y que constituye una herramienta fundamental para la consolidación, para la realización y consolidación de estos procesos, es fundamentalmente lo primero, es interpretar con sentido de trascendencia, con sentido de lo vital que representa para nuestro pueblo, de que estos procesos, mucho más allá de las dificultades que en ese camino seguramente vamos a tener que enfrentar, ser capaces de estar fundamentalmente pensando en los intereses, no solamente esos intereses parcializados, localizados, sino los intereses de todo un continente, del futuro, de un género humano que somos nosotros, los latinoamericanos, un pequeño género humano que está luchando por reencontrarse con sus propias raíces, con sus propias realidades y tratando de enfrentar unido el futuro. Yo creo en la unidad latinoamericana. Yo creo que hay que salir del esquema de integración para pasar a un esquema de unidad. Pues recuerda que los procesos de integración se dieron con una carga muy marcada en el plano comercial y arancelario. Y hoy en día no, y tenemos que pasar quizás, seguramente tendremos posibilidades políticas comunes en materia de salud, educación. ¿Cuántas cosas no están por hacer, que se están haciendo y están por hacer?